Todo comienza en la vieja granja Manor, donde un viejo cerdo tiene un sueño. Y una vez despierta, este trata de predicar esa visión de su sueño a los demás animales de la granja. El viejo mayor insta a todos los animales, los cuales estaban siendo descuidados por el dueño de la granja, el señor Jones. Los insta a rebelarse y dirigir la granja ellos mismos, ya que los humanos consumen todo, pero no producen nada. Lo que significaba que lo único que se interpone entre los animales de la granja y el sueño del viejo mayor son los humanos. Y eso significa que debe haber rebelión. Una noche, los animales se rebelan logrando expulsar a los dueños de la granja y a sus empleados. Y luego de haber obtenido el control de la granja, cambian a un nuevo sistema promovido por el viejo mayor, llamado animalismo. Y a la granja donde vivían, la llamaron la granja de los animales. Estos animales decidieron regirse por 7 lemas. El primero fue, todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas o tenga alas es un amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro. Y último, y por el cual decidieron regirse todos, fue todos los animales son iguales. Tiempo después de haberse calmado el furor de la batalla y reagruparse un poco, dos cerdos asumieron el rol de líderes, uno llamado Snowball y el otro llamado Napoleón. Sin embargo, el poder genera discordia entre ambos. Por un lado, Snowball quiere construir un molino de viento para crear una fuente de energía para la granja. En cambio, Napoleón quiere gobernar sin hacer nada y estar a cargo de todo. Así que Napoleón hábilmente se dispone a entrenar perros de caza para que luego le sirvan como su guardia personal y así ejercer presión sobre los otros animales, intentando que estos perros eliminen a Snowball, aunque este último logra escapar. Al siguiente año, Napoleón se vuelve todo un dictador. Utiliza a su ejército de perros para presionar a los otros animales y eliminar a quienes se le opongan a sus reglas, olvidándose de las reglas primordiales que habían acordado antes, olvidando las causas por las que este llegó al poder. Luego, Napoleón obliga a los animales a construir el mismo molino que inventó Snowball, destacando el aporte de Boxer, el caballo principal de la granja, quien contribuía enormemente con su arduo trabajo, sin preguntar y sin objetar nada, asumiendo que Napoleón, como era el gobernante, estaba siempre en lo correcto. Tras estos comenzar a crear el molino, se dan cuenta de que no pueden obtener todo por ellos mismos, que carecían de recursos los cuales tendrían que necesitar de los humanos, así que comienzan a comerciar con sus enemigos los humanos. Un día, el molino termina siendo destruido. Así que Napoleón decide echarle la culpa a Snowball, llamándolo traidor a su patria o a la granja. Y es aquí donde el movimiento que empezó con 7 principios termina reducido a 1. Todos los animales son iguales, pero algunos más iguales que otros. Eventualmente, los cerdos se vuelven tan corruptos que comienzan a caminar en 2 patas y a usar ropa como los humanos. Ya al final, no hay quien pueda diferenciar entre un cerdo y los humanos. Regresando así al punto de partida otra vez. Lo que Orwell nos quiere transmitir con esta alegoría es el inicio y la caída de la Unión Soviética, representando a los cerdos como la clase gobernante del Partido Comunista. Napoleón representa a Stalin, el dictador soviético, mientras que Snowball representa a Lev Trotsky, de quien puede que hablemos más adelante en el canal. El cerdo Squealer es el portavoz de Napoleón, la representación del periódico soviético que Stalin utilizaba para empujar sus ideas y sus causas. Viejo Mayor es una mezcla entre Marx y Lenin, quienes fueron los cerebros detrás de la revolución de los bolcheviques, la cual tiene su referencia desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 en esta historia. ¿Por qué Orwell utiliza animales como representación? Bien, podría ser por el libro escrito por Marx llamado Manuscrito Económico Filosófico de 1884, donde destaca lo siguiente: de esto resulta que el hombre solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engañar y en todo lo más aquello que toca a la habitación y al atavío. Y en cambio, en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano se convierte en animal. Ciertamente, este libro no solo hace alusión a un pasaje de la historia, sino también nos muestra la verdadera cara de la humanidad, porque a fin de cuentas, no importa tu afiliación, el poder corrompe a la mente de todos los que están en él. Un dato curioso es que la revolución que comenzó en la Granja Manor terminó en el mismo lugar donde empezó, puesto que los cerdos que comenzaron oprimidos por los humanos terminaron siendo ellos los opresores.